The Bienvenidos a un nuevo episodio de Toy Aburrido. Estamos totalmente en vivo desde la cabina de audio de Frank Hollywood. Felices porque hay mucho de qué hablar. Felices porque al parecer ya está lista la visa, a, a, la visa gringa. Entonces, este fin de semana estaremos visitándolos a la gente de Texas, primero en El Paso y después en Nuevo Laredo. O como le decimos, el Laredo de Fresas. En fin. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de otakus. Otaku, una palabra que significa poco y a la vez mucho. Antes de irnos a toda la data, porque ya saben que aquí, mis queridos educandos, somos comodora la exploradora pero porno. Te diviertes mientras escuchas malas palabras y de repente se ve una chichi. En fin, hicimos un sondeo. Y el equipo de investigaciones de Frank Hollywood, conformado por Rachel Acosta, Saúl Vázquez y Daniel Vázquez, no, Derek Villa, Derek Villa. Has de ser culo, cabrón. Siempre se me va tu nombre, güey. La, 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 la. ¿Eres, ¿Eres culo? ¿Eres malacopa también? Seguro. Porque en esta empresa ya no caben los malacopa, ¿eh? Tenemos malas experiencias con eso. Sí, ya lo pusimos de requisito, eres malacopa, ¡Oh, madre, ¿no? Pero, en fin, Derek Villa, Saúl Vázquez y Rich Lacosta se lanzaron a las calles de Monterrey, Nuevo León, para preguntarle a la gente si sabe lo que es un otaku. Porque, a ver, estoy seguro que todos tienen en su mente una idea, una definición. Y estoy seguro, porque desde la semana pasada, fíjate cómo es la raza, cuando dije, vamos a hablar de otaku la siguiente semana. Como 40 personas, tanto en el en vivo como en los comentarios, ponían, no le peguen a la mamada, otaco significa bla, 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 y ya. Y yo, ah, bueno, dos cosas, me queda claro que eras el güey que nunca contestó ni madre en la escuela. Y cuando llega tu momento en que por fin sabes algo, no puedes soportar y es práctico, tengo que decirlo. O tal vez... Solo tal vez en primaria eras un niño inteligente y contestabas todo y nunca más en tu puta vida pudiste contestar nada y extrañas esa sensación y esas llamadas de atención que acarician el corazón, así es Lobo López in the house, madafaca. Pero vamos a ver lo que nos dijo la gente en el sondeo. Si usted ya sabe todo lo que hay que saber sobre Otaku, quédese y disfrute con nosotros. O tal vez dice, "Yo no tengo por qué quedarme, Franco." Pues entonces Cómprese una moto y rúmbele a chingar a su madre. Pero los que se quieran quedar aquí, vamos a aprender juntos sobre el maravilloso mundo de los otakus. Vamos a ver el sandeo, por favor. ¿Cómo te llamas? José Abraham Estrada. José, oye, este, para ti, ¿qué es un otaco? ¿Cómo, ¿Cómo es un otaku? Bueno, tengo camarada, que es otaku, y él por lo general siempre está de que, ah, vamos a ver este anime, oye, te recomiendo este anime, vamos a ver Sailor Moon, y si nos disfrazamos de ellos, yo como que, ay, güey. Bueno. <laughs> eh, pero sí, este, uno... Como que sí, pero yo quiero ser el hombre, ¿no? Eh, uno de los Sailor Stars, sí, sí. Eh, Ajá, En sí, y los, los, otaku otakus, los amigo, eh. no sé, yo siento que son como los que se son más atraídos al anime, ya sea japonés y esas revistas, mangas y todo eso, y siempre andan cosplayándose o disfrazándose de su personaje favorito, más que nada. Okay. ¿Y físicamente cómo crees que sea un otaku? Ay, sí, ya. Pues ya, pues, depende de la, pues, del carácter y la personalidad de cada quien. Pero por general, siempre he visto a muchos jóvenes. Ah. Muchos, muchos jóvenes. Ya la mayoría que son ya grandes, pues ya son veteranos de animes ya de hace mucho tiempo. Dragon Ball en aquel tiempo. Sí. ¿Cómo te llamas? Este, Juan Ángel. Juan Ángel. Oye, ¿para ti qué es un otaku? No hay pregunta, no hay respuesta correcta, no hay incorrecta a tu consideración. Lo que has visto, ¿para ti qué es? Pues para mí, un otaku, pues es una persona que le gusta el anime pues que le gusta vestirse de pues, de su personaje favorito, de favorito de anime okay. hacer cosplays y los sí, hacer cosplay todo? crearse un personaje o sea todo eso y físicamente que para ti que es un otaku? porque muchas personas dicen ay pues delgaditos ay traen el cabello largo pues físicamente pues hay diferentes este delgaditos a veces hay otacos que son este que visten así pues, de su personaje verdad Dependiendo de lo que les guste, ¿no? Sí, de peluca se ponen que peluca, tarde, se pone. Porque era tarde, estaban cerrando ponen varios negocios todos. a esa hora. ¿Cómo te llamas? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Oye, Rodríguez. para ti, ¿qué es un otaku? Pues mira, un otaku es un aficionado a algo. No es nada más animación. También hay de videojuegos, de juegos de mesa y todo ese rollo. Eh, normalmente se le da un enfoque. Ahí va. Ahí va socialmente este pues erróneo no en la cuestión de que se les ve como como frikis de, como gente este como outcast no como gente fuera de la sociedad y físicamente ah. para ti cómo es un otaco ah depende de la zona aquí en Monterrey pues es eh, una persona que puede tener una playera de un videojuego de un anime este normalmente lo mezclan con colores oscuros uh, peinados un uh, um, poco desarreglados okay. eh, y pues básicamente esa es la, la imagen, a lo mejor tal vez un poquito descuidada la imagen pero básicamente es eso. ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar, ¿y tú? La playera? Junior Reyes. Junior Reyes, ok. Para ustedes, ¿qué es un otaku? Este, pues viene siendo la persona que le gusta el anime, el manga, los, los cómics, los que juegos le, de mesa le amplió, este, le y así, todo está pues, lo relacionado a eso? Junior. Pues yo digo que, que para mí, pues todos somos otakus, ya que todos crecemos viendo caricaturas, leyendo revistas. Entonces ya vas creciendo y se te pierde esa, esa parte de ti. Y hay unos que sí le seguimos. No porque tengas un negocio, quiere decir que eres o no eres, pero la gente en sí, pues es todo lo que tiene que ver con algo que son caricaturas, revistas, formas de vestir. Y encima, sí, más que nada eso. Okay. ¿Y para ustedes, físicamente, cómo es un otaku? Pues más que nada, pues alguien con, con el peinado, la ropa, este parecido a las, a las series, a los animes, o sea, que se parecen a los personajes y reflejan el gusto por los mismos. Hablando de peinados, Junior nos dijo que se peinaba así como con picos, bien chido, ¿verdad? Estaba bien interesante y luego nos está diciendo que también se tardaba mucho en quitárselo. Pero bueno, volvamos, retomemos. Para ti físicamente, ¿cómo es un otaku? Rachel pues Junior. casi siempre los otacos son, es una persona que quiere llamar la atención, desde la, desde la forma de vestirse hasta de actuar porque puede estar solo y puede estar gritando puede estar haciendo guato o ruido cualquiera para que volteen a verlo y digan ah mírenme aquí estoy y la forma de vestir pues casi siempre andan de negro o andan vestidos de alguna caricatura de algún personaje que les gusta y así lo identificas. En TikTok los representan como que son así como de que, ah, oh, no sé qué, como con movimientos muy de los personajes de anime. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí los has visto así? Sí, 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 aquí sobra gente así, o sea, sí, realmente sí. O sea, puedes ver hasta una persona que pasa y se cree Goku y a lo mejor tú puedes decir, ah, chinga, ¿qué trae ese? Y el vato va así. Eh, ¿qué onda? Ahora soy Superman. Ah, como los que corrían como Naruto, ah, sí. De hecho, sí, aquí, nomás que aquí los guardias sí les dicen, eh, no puedes correr. Pero sí, 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 sí aquí deberían de venir un día, un sábado que está lleno y, y vas a ver, pues, realmente cómo es un ataque. <laughs> aquí hay un guardia que les dice, hey, no puedes correr. <laughs> Veo cosa, pobrecitos. Ellos querían correr acá como Naruto. De bueno. <laughs> ok, buena. La raza en el chat está dando su opinión. Eh, el vato de sangre por sangre, dice este güey. <laughs> ah, dice Will. Llegué al directo. Franco, gracias a ti, varios se han echado afuera la estima de Otaku. Abundamos en demasía. Los otakus van a conquistar el mundo, güey. Me, me queda claro. Eh, a mí me han acusado de otaku muchas veces, dice el Dex, pero me identifico con, del todo con ellos. Soy gamer, rolero y fan de Marvel y One Piece. Fíjense bien, vamos a, a ver, por así decirlo, tres acepciones, tres maneras de entender la palabra otaku. ¿Ok? De hecho, les pedí que fue un pedo. Saúl y Ruby casi se arrancan los cachetes de desesperación cuando les dije: pueden agregar el hiragana de, de otaku. Y estos güeyes, ¿qué, qué es hiragana? ¿Es, es, es como un soriana en Chihuahua, estaban <laughs> googleando que era o hiragana. Y decidí usar el hiragana porque es el, tengo entendido que obviamente el más sencillo de leer es el romaji, pero solamente la raza que sabe así de plano japonés te puede leer katakana. Y solamente un güey que te domina el japonés te puede leer kanji, porque ni siquiera todos los japoneses pueden leer kanji. Entonces dijimos: Vamos a ponerlo en hiragana, porque es muy otaku usar letras en hiragana, poner eh, palabras escritas como si fuera en hiragana, valiéndote vale la pronunciación. Lo he hecho, ¿ok? Sí, lo he hecho. De hecho, tengo tatuado, no les digo dónde. Eh, bienvenidos a Monterrey, Nuevo León. Yo soy Franco Escamilla en hiragana. Pero a, algún día, algún día se los voy a enseñar. En fin actualmente como pudieron ver en la grabación del sondeo se utiliza la palabra otaku para referirse a una persona que es aficionada al manga o al anime a los videojuegos a la ciencia ficción y que forma parte de la cultura denominada freaky ok freaky que es un anglicismo de la palabra freak que pudiera ser como fenómeno pero también con doble e le dieron otro significado que es como Fíjate, hay, había una interpretación muy linda que decían: No todos los nerds son otakus, y no todos los otakus son nerds, o no todos los nerds son ñoños, o no todos los nerds son frikis, porque un nerd es una persona que tiene un rendimiento académico alto, ¿ok? Y actualmente le dicen nerd a cualquier güey que traiga una playera de Marvel. O. Una morra graba TikTok, se pone lentes y dice, güey, soy bien nerd. Y dices, no. <laughs> no. Entonces, para no meternos mucho en ese viaje, vamos a concentrarnos en este término eh, que es japonés, obviamente, que es otaku. Para esto, tengo que darle el reconocimiento y mérito al doctor Jorge Rodríguez Cruz de la Universidad de Salamanca, esto en España, porque parte de lo que les voy a comentar hoy. Está basado en una disertación que él hizo, porque este güey es una chingonería. Tiene una maestría en lenguajes modernos, es un especialista de la cultura japonesa, es un especialista de la cultura otaku. Y el que no esté de acuerdo con lo que yo mencione, sí le voy a pedir que me cite alguna fuente mejor, ¿ok? Yo no estoy hablando de los puros huevos, me estoy basando en un cabrón con maestrías. ...en lenguaje, en japonés y en otaku... ...y no se vale que tú me digas... ...no Franco, estoy equivocado... ...porque un amigo mío que trabaja en la Frikiplaza ...no chinga tu madre, ok... ...vámonos con este güey que le sabe... ...sobres, bueno... ...yo me encontré el trabajo de Jorge Rodríguez... ...de pura chiripada, de pura suerte... ...como decimos en México... ...cuando estaba buscando la referencia a la palabra otaku... ...en un ensayo de un periodista que se llama... ...Akio Nakamori... ...este güey en 1983... Para una revista que se llama Manga Buriku, hizo una columna en la que se llamaba Otaku Research. Pero no viene de ahí el término Otaku como lo conocemos actualmente, porque la versión negativa, peyorativa y estereotipada proviene de la forma en que los medios de comunicación japoneses se referían a un asesino serial que operaba a finales de los noventas de nombre Tsutomu Miyazaki. Conocido como el asesino otaku. Este hijo de la recontramil puta que lo remil parió. ¿Ok? Era un fotógrafo. Desafortunadamente, él nació con una deformidad en ambas manos. Que tenía, por así decirlo, fundida la muñeca con el resto de la mano. Por lo que para poder rotar, eh, hacer este movimiento, él tenía que mover todo el... O sea, vaya, él, haz de cuenta, esto no lo podía hacer. ¿Va? Ni así, ni así. Entonces él tenía que mover todo esto para poder girar sus, sus manos. ¿Ok? Va. Obviamente, por ese pedo, le hicieron bullying desde muy temprana edad. Era un niño solitario e incapaz de hacer amigos. Esto de acuerdo con declaraciones de maestros que, le, que lo tuvieron en la escuela y ex compañeros. Este güey acostumbraba a escribir ensayos en los que culpaba a sus manos por no poder llevar una vida normal. Y al no lograrlo se refugió en el anime y el manga, con lo cual se convirtió en un vicio para él porque se aventaba hasta las tantas de la madrugada leyendo mangas y viendo animes. Les voy a pedir que bajo ninguna circunstancia o razón sientan ni un ápice de lástima por este hijo de puta, ¿ok? Cuando les estoy diciendo que era un pedazo de mierda, es porque lo era. Yo no quiero que nadie diga, pobrecito, no, 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 no. no. Chingo de gente sufrió bullying y no hizo lo que hizo este desgraciado. Ahí les va. Miyazaki al principio era un alumno destacado. De hecho cuando presentó su examen de admisión a lo que viene siendo como la preparatoria, obtuvo la calificación más alta y durante tres años mantuvo calificaciones que te cagas porque le dedicaba dos horas diarias a estudiar. ¿Mm? Yeah. Okay. Pero después sus calificaciones empezaron a bajar y mejor se puso a dibujar cómics, que era otra de sus pasiones. Para cuando presentó el examen de admisión en la universidad, quedó en los puestos más bajos. Y decidió renunciar a la idea de estudiar una carrera en una universidad y mejor se hizo una carrera técnica en fotografía. Con lo que consiguió un trabajo en una imprenta con un amigo de su papá. Eh, Katsumi Miyazaki, se llamaba el señor. Paz, descanse. Él sí, todo chido. La familia de Miyazaki eran bastante desconocidos en la comunidad de Itsukaichi, ya que Katsumi, el papá, era dueño de un periódico local. Entonces había palancas, ¿va? Pero Tsutomo Miyazaki no era muy querido en su familia, de acuerdo con su opinión. Según él, una opinión basada en cómo lo trataban y que lo trataban mal de una manera injustificada. Ahorita denme unos cuantos renglones y verán que si sí estaba justificada, que no lo tratarán bien. Insisto, ni una gota de lástima a este mal parido mamagüevo. Okay. Sus dos hermanas menores lo rechazaban. Él compartía cuarto con su hermana mayor y de acuerdo con declaraciones del mismo Sutomo, el único que la cotorreaba con él y se interesaba era su abuelo que se llamaba Shokichi. Eh, el nombre no es pedo. Los papás le regalan un carro a, a su tomo, y él dijo, no, mis papás nunca hubieran escuchado mis problemas, ¿no? De ese tipo de Y decía que los papás es, tra, como que cambiaban el trato por lo material. Que esto, yo no sé si alguien que nos esté viendo se sienta así en su casa. Si es así, háblalo con tus papás. Diles, pero un buen pedo, porque no se vale que tus papás, que a lo mejor trabajan, no sé, 10 horas al día, tanto papá y mamá, para darte una vida más o menos, porque actualmente mis hermanos con un solo salario está cabrón. Todo el mundo tiene que meterle y chambitas extra y la mamá de repente vende algo en Facebook y el papá anda arreglando carros o la chingada, o sea, buscando. O la mamá abre un OnlyFans, no sé. Maneras. Sí. Maneras para salir adelante. Y luego hay niños que. Es que mis papás no pasan tiempo conmigo. ¡Buhu! mafaca Te están dando una vida. No es fácil. No lo vas a entender ahorita. Ni pedo. Pero es mejor que tú te acerques a tus papás y les digas: Papá, mamá, al chile de huevos, siento como que ustedes no me pelan. Pero no llegues. Es que ustedes no me pelan. No, llega en buen pedo. Porque te lo digo yo, que soy papá de un adolescente y, de corazón, chinguen a su madre todos los adolescentes del mundo, porque son unos de nefastos. Y cuando el adolescente llega y te habla así con muchos huevos, tú como papá también, eh, bájale a su pedo, güey, ¿no? Entonces, pero, cuando llegan en buena hora y te dicen, papá, mamá, me siento como que no me ponen atención... Puede ser que tu papá a lo mejor se enoje y te diga, güey, estoy trabajando un chingo para que puedas ir a una escuela y tienes un techo. Tú tranquilo, dale chance a tu papá, deja que se desahogue y dile, sí, papá, pero no mames, de vez en cuando me gustaría platicar contigo, traigo unas broncas. Y cuéntaselas, ¿ok? No se guarden nada. Jóvenes, no se guarden nada. Gente adulta, no se guarden nada. ¿Ok? Prosigo. <laughs> eh, de acuerdo con declaraciones de excompañeros, su tomo, estaba complejado porque tenía el pene muy pequeño. Hago una pausa. Porque no olvidemos que es japonés. O sea, ya para que en Japón te digan el pito chico. Es. Se ha de estar gacho. <laughs> en fin. Este güey decía que se sentía sexualmente inferior. Por lo que evitaba el contacto con mujeres. ¡Hora! Pero eso no evitó que tuviera un apetito sexual elevado. O estaba enfermón. Bien decía el maestro Polo Polo en paz descanse, que si un vato es pito chico, es caliente. Yo no sé si esté relacionado, yo le creo a Polo Polo, ¿eh? Pero tiene sentido, güey. Tiene sentido que el pito chico es así como, ¡Oh, nomás estoy pensando en sexo! Güey. Puede ser. O a lo mejor, si es el caso como este güey, que no tiene con quién liberar ese desfogue dicen por ahí semen retentum veneno est vas acumulando eh, a, a y entonces sí una manuela de vez en cuando muchachos de vez en cuando ok los adolescentes tienen chance de una diarina no más o dale cada tercer diablo y ya le metes triciclos etcétera etcétera pero no abusen no abusen de la manuela de verdad si es, es, es mala güey o sea a ver, una, una de vez en cuando es hasta saludable. Pero ya si vives en el baño o así, si te. Aparte de que físicamente no es bueno, mentalmente te desmadra. ¿Por qué? Porque empiezas, y esto se los digo muy en serio. Esto me lo dijo alguien a quien le tengo mucho respeto porque está enfermo y sabe de lo que habla. Y, y eh, saludos al gusano. ¿Qué <laughs> No dije su nombre, no, dije Martín Rodríguez. ¿Eh? ¡Qué pero, hijo <laughs> de puta. Pero este güey decía que él batallaba. Este güey era adicto a, a, al sexo, ¿eh? O sea, sexo adicto, mal pedo. Era de los que iban a un table entre semana en la tarde. Sí, sí. O sea, para mí, ya ir a un table entre semana en la tarde. Y hasta él te decía, no, al chile a esas horas no están chidas las viejas. Pero una mamada es una mamada. No sé si alguna vez en la mesa lo llegué a contar. Que este cabrón se empezó a chisquear tanto. Porque tenía. Yo le torcí unos videos que tenía en su computadora. Que sí se me hizo como. Ay, güey, esto está medio too much. ¿no? Dijera la chaviza. Sí. Era un video de unos alemanes cagándose en la cara. Literalmente. Que dijo dereché, sí, color. Cacas explosivas, volumen 2. 3. No sé. Pero yo me acuerdo cu cuando, cuando vi un compa que le mandó saludos al mariachi. Cuando vimos la compu de este güey, voy dijimos, ¿Qué, ¿qué pedo con este güey? Hay que ayudarlo. Y sí fue de eh, carnal. Te la jalas viendo gente cagar. O sea, a ver. Yo no soy asustado, pero si sí estás medio hardcore. Entonces el güey empezó a ir a terapia y le dijeron. Cuando empiezan a analizar que este güey, si no cogía, se la jalaba a diario, diario y table, diario porno en la noche. Entonces le dijeron, es, esto te va como... Vas abriendo cada vez más puertas. Esto fue lo que le dijo la psicóloga. Que dije, tiene todo el sentido del mundo. Y me acuerdo que este güey se estaba... Como los abstemios. De esos de que llevo 14 días sin tomar. Y luego te dicen, llevo 1400 días sin beber. Y tú, la Así este güey empezó a contar los días que llevaba sin ir a un table. Y luego fue el cumpleaños de un amigo en común... Y dijeron todos, vamos a ir a un table. Y, y todos, no mames, pobrecito el gusano, güey. Va a estar así como, ¿no? Como, como perro en carne asada, ¿no? Y dijo, no, no, sí aguanto, no se apuren. De hecho, me viene bien, dijo, el estar frente a la tentación y no caer. Y, y, y esta vez yo me la perdí, me la cuentan, pero la creo totalmente. Están en el table y que están todos acá de, ¡ah, eh, ah! Eh, eh, no! Ay, no. Oh, la luciérnaga, ¿no? eh, Oh, el lanzacubos, ¿no? Y, y, que, <laughs> y que este compa estaba hablando con una bailarina, ¿no? Pero así, tranquilo. Y todos, ay mira, este güey se está portando bastante bien. Y que en una de esas, que el DJ como que bajó la música o se hizo un silencio tipo chavo del 8 y se escucha a este compa al gusano diciéndole a la muchacha, ¿Va? por eso, a cuánto a la mamada. No. <laughs> Como si estuviera discutiendo a cuánto está el kilo de tomate, güey. No. Bueno, procuren no abrir puertas, ¿ok? Si, si ves mucho porno, luego se te va a hacer normal y vas a empezar a buscar porno más acá, fuertecito, y luego se te va a hacer normal. Procura no acostumbrarte, procura que el porno sea una sorpresa. Que cuando tú digas, ah, pues es jueves de documentales de sirenas, vamos a ver porno, pero que sea un momento de onanismo, no de vicio, ¿ok? Bueno. Eh, ah, este cabrón, jueputa de Sutomo Miyazaki, que era pito chico y estaba enfermo. Pasó de ver porno cada vez más, 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 a decir: Quiero fabricar mi propio material. Entonces, lo que empezaba a hacer era irse a los partidos de tenis de las universidades a tomar fotos de las tenistas de la entrepierna. No estoy inventando mamadas. En algún momento, pues la tenista se le levanta tantito la falda y este güey, ¡clic! Y se hacía un arsenal de fotos de entrepiernas. Pues quiero pensar que no estaba haciendo un álbum de recortes. Lo hacía... Para jalársela en su casa, ¿ok? Bueno, en 1984 dejó de consumir porno normal para adultos, por así decirlo. Y aquí es donde les digo, empieza lo peligroso y lo hijueputa de este desgraciado. Porque se cambió a la modalidad infantil. Y eso, mis hermanos, ya no hay vuelta atrás y te mereces el desprecio en el universo. En mayo de 1988 falleció su abuelo y lo incineraron. Miyazaki se comió parte de las cenizas, porque según él, con eso iba a con mantener una parte de su abuelo con consigo. Y obviamente lo afectó la muerte del abuelo. Y sus antojos sexuales empezaron a disparar, por lo que empezó a hacer cosas cada vez más atrevidas. En una ocasión, una de sus hermanas menores se estaba bañando y este güey empezó a espiarla. Ok, la hermana le grita de que no mames, que haces aquí pinche enfermo de mierda. Y este güey, en vez de, ay, perdón, me mamé, la toma del cabello y la azota contra la pared. Afortunadamente, la hermana sobrevive al, al, al fuerte impacto. Pero todavía, cuando la mamá le reclama y le dice, güey, hey, que pedo que andas espiando a tu hermana. Ya deja de ver porno, ponte a jalar. Y este güey, en vez de decir, sí, mamá, me mamé le pone unos putazos a su mamá también, ¿ok? Por eso les dije ni una gota de lástima para este hijo de la regran mil puta, ¿ok? Bueno, también quiero hacer un, un pequeño pausa aquí para decirles eh, que si de repente, esto es muy en serio, eh, si de repente un familiar te cuenta una amistad, oye es que tal persona, eh, pues no sé, me me, me vio bañándome o lo torcí queriendo verme por abajo la falda, o algo así, en chinga tomen cartas en el asunto, ¿va? Porque conforme empecé a leer más y más, empiezas a ver casos de banda que los abusos fueron en la misma familia, y que de repente, no, es que mi papá, es que mi abuelito, es que mi tío, es que mi hermano, mi hermana, me hizo, me dijo, me, me, me tocó, qué sé yo, y de repente las papás, Ay, no mames, nada, nada. Fulano, Fulana sería incapaz de hacer eso. Señores, señoras, ningún ser humano es incapaz de hacer nada, ¿eh? Ninguno es incapaz. Yo no estoy diciendo que en chinga junten antorchas y vayan a matar a la persona, no. Sí pongan la atención a la persona, sí créanle y empiecen a ver cómo lo vamos a solucionar. De hecho, en, en... no fue mi familia per se, pero fue la familia de un familiar, no sé si me explico, o sea, una tía casada con un tío. O sea, que tengo el lazo sanguíneo. En la familia de una tía política pasó algo que. O, o sea, estuvo cagado. Pero también dijimos. Pues, qué bueno que pasó. Ahí te va. En los ochentas, la raza se va a acordar. Había unos comerciales que decían: Mucho ojo, ¿eh? eh. Si alguien te dice o no sé qué, ve, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Algo así decía el comercial. Y salía Chabelo, en paz descanse, eh, La Chilindrina. No sé, cualquier figura infantil de moda era un comercial que en el que se le decía a los niños, si alguien se te quiere pasar de chorizo, mucho ojo, ese era la, el eslogan, ve y cuéntaselo a alguien. Entonces, en la familia de esta tía política, eh, a una niña que tenía una hermanita más chiquita, como la hermanita tenía el cumpleaños, pues todos le dieron regalos a esa hermanita y la hermanita mayor como que, ah, qué hijos de puta, a mí no me regalan nada, ¿ok?, entonces el abuelito, prediciendo esto, le compró un regalo. Entonces, en buen pedo, le dice a la niña, no le digas a nadie, pero yo te tengo algo. Está en, en el cuarto tal. Al rato te lo doy, pero no le vayas a decir a nadie. Y esta niña que vio el comercial dijo, oh, no. Y fue y le contó, su mamá, mamá, mi abuelo quiere que vaya, no sé qué, a solas. Y el otro, no, 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 por Dios santo. Y les enseñó, le compré un regalo a la niña. Y se volvió un momento sumamente incómodo... Que es una anécdota de la chingada en su momento... Después se ríen... Pero es preferible... Que pasen esos momentos incómodos... A que pase algo peor... ¿Ok? Solo quería decirles eso... No, no me lo quería guardar Sentí la necesidad de decírselos... Prosigo... Bueno... Eh, el 22 de agosto de 1988... Reportaron como desaparecida a Mari Kono... De 4 años... Miyazaki la había convencido de subir a su carro... Y la llevó hacia el oeste de Tokio, donde en un sendero boscoso cerca de un puente dejó el carro. Asesinó a la niña para después desnudarla y abusar del cadáver. El 3 de octubre del 88 subió a su carro a Masami Yoshizawa, de 7 años, la llevó a ese mismo lugar y la asesinó repitiendo todo lo hecho con la niña anterior. El 12 de diciembre del 88 vuelve a asesinar a una niña. Esta vez se trataba de Erika Nanba, una niña de cuatro años, a quien llevó a un estacionamiento y la obligó a quitarse la ropa para tomarle fotografías. Por poco y lo ven, desgraciadamente no lo vieron. Entonces este güey se cagó todo, mató a la niña, la envolvió en una sábana, la metió en la cajuela y se deshizo de la ropa de la nena en un bosque y dejó el cuerpo en una zona boscosa cercana al estacionamiento. Tanto a la familia como de Mari como de Erika dijeron a la policía que habían recibido llamadas y cartas anónimas que hacían al alusión al asesinato de ambas niñas. Este hijo de puta hablaba con las familias de las víctimas. Por eso les dije ni una gota de lástima a este pedazo de cagada. El 6 de febrero de 1989, el papá de Mari recibió en la puerta de su casa una caja que tenía restos incinerados de la niña, Parte de su ropa con una nota que decía Mari.huesos.cremación.investigar.probar. El 11 de febrero del 89, la policía recibió una carta firmada por un tal Yoko Imada. Que no sé si en japonés tenga ahí algún juego de palabras o por qué escogió las palabras Yoko Imada. Yo lo puse en el traductor. Y no me daba resultado la palabra Yoko. Y Mada creo que me daba como en este momento. Algo así. Entonces, si alguien sabe japonés, nos lo pone en el chat, ¿va? Sobres. En el verano del 89, Miyazaki intentó fotografiar a una niña. Pero afortunadamente, unos vecinos fueron alertados y lo persiguieron. Desafortunadamente, el hijo de su reputísima madre logró escapar. El 6 de junio del 89, en un parque cerca de la bahía de Tokio. Miyazaki fotografió a una niña de 5 años de nombre Ayako Nomoto. La subió a su coche, la asesinó y se llevó el cuerpo en una sábana en la cajuela. Ya en su apartamento, después de comprar una cámara nueva, fotografió el cadáver para después grabarse a sí mismo, jalándosela y abusando del cuerpo durante dos días. Hasta que, debido al olor, decapitó el cuerpo, cortó manos y torso y abandonó el torso en un baño de un cementerio y la cabeza en una pradera. Pero el hijo de su reputa madre conservó las manos para beberse la sangre y comer parte de una de ellas. Después lo quemó todo, se deshizo de ropas y del cadáver. Yoko es un nombre, sí, 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 Yoko es, no es palabra, es nombre, ¿no? Ok. Pero era lo de imaba lo que no sabía yo por qué la, la agarró. En fin, el 23 de julio del 89, mientras conducía por Hachioji, vio a dos hermanas jugando y les ofreció tomarles unas fotografías. La mayor sintió como que estaba medio raro ese pedo. Y fue corriendo a avisarle a su papá. Mientras tanto, este pedazo de mierda intentó abusar de la menor con el lente de una cámara. Afortunadamente, el papá llegó a tiempo. Le, me imagino que le puso unos putazos, pero este maldito se escapó. Pero aparte de Pito Chico, era pendejo. Afortunadamente. Porque se escapó por tierra y dejó su carro ahí. Y después, el idiota fue a recoger el carro. Y la policía ya lo estaba esperando. Fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes, y después de los interrogatorios, confesó los crímenes y la policía encontró los restos. También encontraron en su apartamento más de seis mil cintas de video, entre las cuales había, obviamente, lo que grabó con sus víctimas, y videos de anime, gore y porno infantil. El padre de Miyazaki se negó a pagar la defensa legal de su hijo obviamente y se suicidó arrojándose a un río en 1994 tras el suicidio de su padre todavía Miyazaki dijo que se sentía como nuevo fue sentenciado perdón a pena de muerte por la horca pero después eh, poco después de su captura que pasaron 15 años más o menos antes de que se llevara a cabo la la pues el asesinato ¿no? la muerte Estuvo este güey en la prefectura de Saitama, en una celda leyendo historietas, mangas y viendo anime en un pequeño televisor en su celda. Los psiquiatras encargados de analizarle concluyeron que sufría desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, pero que era plenamente consciente de lo que hizo y responsable de sus crímenes. Miyazaki intentó en vano varias veces que le cambiaran la pena de la horca por inyección de tal. Porque al parecer, este cacho de mierda, aparte de Pito Chico, le tenía miedo a que la ahorcaran. Como no le dio miedo a hacer sus pendejadas. Yo, neta, que si yo me hubiera enterado. Ah, te da miedo, hijo de tu puta madre. Pues vamos a hacer ensayos. Cada 15 días vamos a ensayar cómo está lo de la horca, perro. Y te van a colgar los papás de las víctimas. Por algo no estoy yo en la policía. En fin. Afortunadamente se la repeló y fue ahorcado el 17 de junio del 2008. 2008 perdón. Se desconoce qué fue de los cómics, mangas y animes de su propiedad. Yo sinceramente espero que se los hayan metido por el culo. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Que sí, sabes que me sacó del pedo cuando estaba preparando este. Estoy aburrido. Empecé bien motivado. Sí, por alguna razón me he levantado bien temprano estos días. Bueno, temprano para mí. ¿no? O sea, si les digo nueve y media, van a decir, Franco, chinga tu madre, a esa hora yo estoy en mi tercer trabajo. Bueno, para mí es temprano, nueve ¿no? y media de la mañana. Entonces, fui y me hice un huevito con jamón, tortillita de arete, calentadita en comal, como debe de ser. Mi malteadita. Y está almorzando, entonces dije, hay que hacer ya el de otaku. ¿No? Pues que lo había preparado desde antes de anunciarlo. Y lo tenía pospuesto porque ya había sacado una información de lo que les voy a leer ahorita, no esto. Y cuando me encuentro con esta historia, yo estaba acá ya cenicero, cigarros, la coca y estoy acá chingando en la compu y empecé te lo se los juro, me agüité porque empecé bien motivado, güey. O sea, estaba llorando, con madre Y me encontré el trabajo del doctor este que les decía hace rato. Y dije, no, ya chingué, me pasé de chorizo. Y estoy acá y de repente empiezo a leer toda la historia. Y estaba hijo de tu reputa madre. Y empecé, coro, a sentirme tan mal. O sea, primero empecé enojado. Estaba así como que, oh, tu puta madre, pinche pito chico de mierda, ¿no? Y, y luego después estaba muy triste. Y, y tuve que. Les <laughs> va a sonar bien puto, pero. Como estoy, ya saben, ¿no? Tengo mis añitos lidiando con lo de la depresión y la ansiedad. Entonces, cuando empiezo como que irme para abajo, para abajo, para abajo, pues me encargan ciertas tareas que tengo que hacer para intentar levantarme el ánimo. Y estaba ahí así todo. No había nadie en la casa, güey. O sea, los niños en la escuela, Gaby en la pastelería y se llevó a Lady y, y salía a jugar con mis perros, güey. Me estaba llevando tanto la chingada que estaba yo con Loki y yo, es tu culpa, pinche Loki, ¿por qué no defendiste, güey? <laughs> Pero bueno. <laughs> mm. La historia de Yamazaki, de Miyazaki, perdón, es la que da pie al término otaku. ¿Por qué? Porque los medios hicieron todo un reportaje sobre él, lo llamaron el asesino otaku, y la gente se quedó con la idea. Un otaku es un adicto al anime, al no por, al, al, al no por hardcore, son pitos chicos y como su casa olía feo por la carne en descomposición, fíjense bien, parte de el meme de que el Otaku huele feo, parte de no todo, parte de viene por este cabrón. Porque incluso la gente en declaraciones decía, "Y se ve como como sucio", porque si ven las fotos, las fotos que estuvieron, poniendo, eh, poniendo, perdón, pusiendo iba a decir, si ven las fotos que estuvo poniendo Rube si sí se ve así como de que cabellito grasoso y de esas caras que dices: No, hombre, este hijo de puta le pase una tostada y saco guacamole, güey. Bueno, en fin. El ensayista Shirakawa Shomee publicó un artículo para la revista Fans del anime Fan Rodo, en el cual describe los diferentes tipos de alumnos que un alumno de nuevo ingreso puede encontrarse en una típica secundaria. Ojo, este ensayo de 1981 dio pie a que después se hiciera como una clasificación de otakus nuevamente quiero agradecer al doctor Jorge Rodríguez Cruz porque la traducción que hizo es la que me permite poder leerles esto, no hay otra si no hablas japonés te la hiperpelas, tienes que leer lo que escribió el doctor Jorge Rodríguez <laughs> dice Yamazaki es el de King of Ar no, hay un chico de Yamazaki <laughs> hecho en Lima también hay Yamazaki te lo juro, en Lima, Perú y en Bolivia, de repente estás en el campo y ves un chingo de llamas aquí. ¡Pum! Todo eso. Esto es freestyle. Esta es la traducción <laughs> del ensayista Shirakawa Shomei. Chéquense porque dime que no es la típica película gringa de secundaria. Dice así: Los llamados clubes de cultura son una agrupación del tipo de chicos o bochan lerdos, que son lentos en sus movimientos y en conjunto parecen como gorditos. En resumen, este grupo, muchos de los chicos son obesos. Como no son buenos para el ejercicio físico, determinan que el ejercicio físico en sí mismo es malo y hablan de ese tipo de actividad como si les fuera la vida en ello, como algo sin significado. Y van a muerte, van a muerte con ello, perdón, riéndose del ejercicio, de alguna manera están inmersos en un sentido de superioridad de carácter autocomplaciente, piensan que ellos son chingones. Esto se ve en distintos grupos, ¿eh? esto ya es a nivel personal. Creo que hay una explicación muy linda de cuando, por ejemplo, en primaria, quinto, sexto, bueno, no sé ahora, ¿va? pero en mis tiempos que es como cuando empiezan a hacer como bailecitos en las primarias y de volada ves un güey que sí baila con niñas, dos o tres güeyes, y hay como 15 acá burlándose del que, del que baila con niñas. Así que, ah, ya viste ese pendejo, pinche puto, bailando con mujeres, en vez de estar acá con nosotros, los hombres sudorosos. No es más que como yo no puedo hacer eso, me voy a burlar y voy a sentirme moralmente superior. Porque quisiera poder hacer eso, pero no puedo. Eso es lo que está escribiendo este güey, ¿eh? En fin, el hecho de hacer cosas en secreto, cuchicheando en el grupito, es característico de los clubes de cultura, pero la realidad no hace nada de importancia. Además, son súper expertos sobre su propio tema de interés, pero solo saben de eso. Por ejemplo, en la naturaleza de este libro, tomando como muestra los grupos del estudio del manga en clubes de, de cultura y ciencia ficción, la música que escuchan los que están en estos grupos son en su mayoría o temas musicales de anime o bandas sonoras de, de películas de ciencia ficción. Y la música del tipo que escuchan los jóvenes en general forzadamente la ignoran de forma ostentosa para mantener la pose. No estoy diciendo, pero sí lo creo. Este cabrón también inventó el término poser. Puede ser, no lo sé. <laughs> eh, ok. Estarán de acuerdo que aunque duele, es el clásico estereotipo del nerd de las películas gringas, que como no es bueno para los deportes, se interesan otras cosas. Entre ellas, en este caso particular de Japón, pues los clubes leían a manga, veían anime y obviamente la ciencia ficción. Ahora bien, ojo. Uh -huh. uh, alta referencia al maestro. Dos años después, Nakamori Aiko Usó la idea de Shirakawa Shome y publicó tres artículos. Le voy a leer nada más un pedazo de uno. Junio, julio y agosto del 83. En otra revista para fans de anime y manga llamada Manga Buriko. Y el artículo se llama Estudio de Otaku. Y es la primera vez, mis hermanos, 1983, que se utiliza el término Otaku. Aquí les tengo un pedacito de la transcripción de Jorge Rodríguez Cruz. Estudio de Otaku de Nakamuri, Aiko. La ciudad está llena de otaku. ¿Conoces el comiquet o comique? Bueno, yo también fui por primera vez el año pasado con 23 años y me quedé flipado. Acuérdense que es español este güey. ¿no? Que flipó en colores, tío. Quiero decir esto: en otras palabras: parece un festival para la mangamanía y una feria de, en pocas palabras,. ...dojinshi de manga y fanzines. Si me preguntas qué me sorprendió, en fin, pues que se vienen reuniendo más de 10.000 chicos y chicas del interior de Tokio y qué frikis son. Me pregunto qué dicen, en todas las clases están estos tipos que son unos verdaderos inútiles en el ejercicio físico. Referencia a Shirakawa. Se divierten jugando en la sombra a cosas como el shogi, aislados dentro del aula durante los descansos. El corte de pelo alotazón estilo Botchan, que da miedo. Vienen tambaleándose y llenando su ya abultada mochila, vistiendo estilosamente camisetas y pantalones de precio estándar, 980 a 1980 yens, que les ha comprado su mamá en Ito, Yokado o Seiyu. Con unas zapatillas de deporte sneakers de imitación legal de la marca R pasadas de moda, estos tíos son entonces como si los nutrientes no les terminaran de llegar a sus esmirriados. Parecen como cerdos pálidos que sonríen con las patillas de sus gafas de montura plateada embutidas en la frente. Hola. Mientras que las mujeres son en su mayoría o capa, que en general engordan y esconden sus piernas gruesas como troncos en calcetines blancos, de modo que parecen columnas normalmente están en un rincón de la clase sin llamar la atención y con los ojos como muertos y tampoco tienen ni un amigo esa gente sin embargo hasta me da vueltas la cabeza de dónde han salido diez mil personas habitualmente también es gente muy oscura pero dentro de su mundo parecen estar muy contentos tíos que imitan la ropa de un personaje de anime tíos con el estilo oscuro de ese manga ya sabes, de asuma, tíos pesados que se empeñan en vender fanzines de lolicón a niñas, tíos que corretean alrededor sin razón aparente, me va a estallar la cabeza. Generalmente son niños y niñas que se encuentran entre los estudiantes de secundaria de 10 a 20 años. Ahora que lo pienso, no se reduce solo a los fans del manga o el comiqué. Son tíos que esperan en la cola desde la víspera del estreno de las películas de anime. Tíos que están a punto de morir atropellados en la vía ferra por fotografiar el tren azul con esa cámara de la que están tan orgullosos. Tíos que a lo largo de la estantería amontonan números atrasados de mangas de ciencia ficción y la serie de ciencia ficción del lomo Dorado o Plateado de Hayakawa. Chicos de ciencias con gafas de culo de botella, fondo de botella. <laughs> que se reúnen en tiendas de microcomputadoras, tíos que guardan el sitio lleno temprano a las sesiones de firmas de idols y talentos, esos tíos que flipan con el audio, que con maneras de pijo tembloroso se vuelven bobos con ojos de sardina que estudian en academias únicamente para pasar de nivel de estudios. Estamos hablando de gente a la tribu Necura, pero no hay manera de encajarlos. Me parece que no se ha establecido un nombre preciso que integre el conjunto del fenómeno de esta gente, aunque es por eso que nosotros... Bueno, tienen algo por lo que hemos decidido llamarlos otaku. He optado por llamarlos así a partir de ahora. A asuntos como por qué fueron llamados otaku o a la pregunta sobre qué es otaku, déjenme responder en serio y con tiempo la próxima vez. Pero de alguna u otra forma, puedes notarlo. Echa un vistazo a tu alrededor. ¿No lo ves? Ahí hay un otaku. Ese es. ¡Ojo! En el chat, la mitad ya dijo presente. No, el vato hizo mierda a los pobrecitos otakus. Yo tengo la teoría de que el vato era burro en la escuela y los otakus nunca le pasaron las tareas. O una morra otaku nunca lo peló porque este cabrón los odia. O sea, la manera en que los describió fue de lo más... ¿Cómo llamarlo? Ofensiva, cabrón. O sea, dices tú, güey, son morros que se juntaron porque había una convención, una tipo Comicón que se hacía en Japón desde los 80, se llama Komike. Y este güey, ah, son como 10.000, chinguen a su madre. Son gente siendo feliz, hijo de puta. Pero la raza Otaku utilizaba esa palabra para referirse a la segunda persona. Esto es como decir usted. Como de respeto. ¿Por qué? Porque etimológicamente hablando, la palabra otaku proviene de un término japonés que en kanji significa casa, pero casa de otra persona. Los japoneses tienen una manera de referirse, por ejemplo, cuando es en familia, no se dice igual mi mamá, que creo que es... ¡Ay, ya no me acuerdo, güey! Me acuerdo de papá, chichi, porque dije, ¡Ah, chichi. ¿no? <laughs> O casan, no me acuerdo. En, en fin, una cosa es referirte a tu mamá, tiene una palabra, por ejemplo, mamá, ¿no? Pero cuando te refieres a la mamá de alguien más, se usa otra palabra, porque es con respeto. Es como en vez de decir, no dices mamá para referirte a la mamá de alguien más. Por ejemplo, que para decirte a la tuya dices mamá y a la de alguien más dices madre, ¿ok? Con más respeto. Otaku significa usted. Y los güeyes que iban a las convenciones de anime y eso, se decían entre ellos, otaku, por ejemplo, usted ha visto tal serie, pero empezaba con otaku, que era una manera respetuosa de decirlo. Y ahí les va por qué. En el anime de Super Dimension Fortress Macros, que en México conocíamos como Robotech, que es la mamada. Si no la han visto, vayan a ver. O sea, es una mierda la animación comparada con lo que se hace ahora. Pero Robotech era la polla, tío. En fin. El personaje de Lin Min-Mai, la cantante, no sé si se acuerden, utilizaba el término otaku cada que hablaba con alguien. ¿Ok? Ojo. La, los normies, como les decimos de cariño a ustedes, prefieren ver las películas o series japonesas dobladas al español. Pero el que es fan... Del anime prefiere verlas en japonés con subtítulos. Incluso hay una expresión en internet que se dice subs before dubs, que es prefiero subtítulos antes que un doblaje. Al principio, pues si no leías en japonés te la repelabas, pero los primeros otakus se dieron a la tarea de insertar subtítulos en inglés. Y después en español, italiano, portugués, etcétera, etcétera. Y Dios bendiga a esos cabrones pioneros del subtitulaje que nos permitían ver animes en el audio original. Que cambia un chingo. Porque Goku es Mario Castañeda, que tiene una voz de adulto. Pero Goku en japonés es una señora la que hace la voz de Goku. Goku habla que Dices tú, nada de eso. O sea, sí cambia un chingo. ¿Ok? En fin, Lin Min Mai utilizaba el término otaku. Ojo, esto ya en 1982, pero de acuerdo con Wikipedia, vete a saber, los animadores Arahokiko Mikimoto y Shoji Kawamori ya utilizaban el término otaku desde la década de los 70 para decir usted. Insisto, esa es la raíz de la palabra otaku. Casa. Y se usa para decir tú o usted con mucho respeto. Actualmente, mis hermanos. Eh, ok. Es que te agarras aquí peleando que si es mejor subtítulos o doblaje. Es, depende de cada quien. O sea, no hay ninguna mejor que otra, tranquilos. Voy. Actualmente en Japón, el término otaku sirve para referirse a una persona con un interés obsesivo sobre cualquier tema en particular, no solo anime, manga o videojuegos. Si lo piensas bien, todos somos otakus. Todos. Vas a decir, Franco, yo no veo anime, no hay pedo. Pero bajo la percepción actual que se tiene en Japón del término otaku, si eres obsesivo o estás muy interesado en un tema en particular, ya calificas como otaku. A mí... Me gusta más, por ejemplo, a ver, si todos somos otakus quiere decir que hay varios tipos de otakus. Vamos a decir el otaku alfa u original, el paciente cero, pues es fan del manga, el anime y los videojuegos, ¿ok? Y se ha ido haciendo, actualmente ya casi no. ¿eh? Yo lo he dicho en otros programas, en la mesa Reñoña, en los amos, que antes escondíamos el lado otaku porque no era cool. Sí, o sea, si te gustaba el anime, no lo decías abiertamente. De repente veías un güey con más huevos que tú, que traía un, un, un manga o una playera, una mochila, de una referencia de anime, y te acercabas así como. ¿Qué, ¿qué es eso, carnal? ¿No? Y te decía, no, es. de un anime que estoy viendo que se llama Fura Natal y tú. Y si te lo decía hasta en japonés, porque esa es una manera medio de. de distinguirse entre ellos. Por ejemplo,. La gente Normi eh, le dice. No sé. Demon Slayer. ¿Ah? Pero los que son. Otakus. Dicen Kimetsu. No. No Java. Jaiba. Algo así. O los que dicen. Attack on Titan. Son, son los normalitos. Y el. Otaku hardcore. Te dice. ¿Te refieres a Shingeki no Kyojin? O sea. Si sí, es muy como que dilo en japonés. Entonces, así identificabas a otro ñoño, otro taku, y ya decías, sí, yo también lo veo, pero no hagas pedo. ¿no? Entonces, escondías la ñoñez. Por eso de repente da coraje ahorita. Que qué otra banda, te digo, la clásica TikToker, de que, ah, soy bien ñoña, soy bien otaku. No, mija. No, te compraste un cosplay de un personaje para verte bien. Y para caerle bien a los niños. Ahora resulta que un chingo de viejas chichonas y bien buenas les mama el anime. ¡Qué hija de sí. puta! ¿Por qué? Pero no caigan en esa trampa, hermanos otakus. Solo los están usando como simps. No le importas. No consumes. Esa apropiación cultural, carajo. Sí, oye. Güey, bueno, cada rato me encuentro, el que quieras, Instagram, TikTok, YouTube, en shorts, de repente ves un video de una borra que dice, es que a mí me encantan los hombres que son así como que bien seriecitos y que son bien ñoños y que están gorditos, me maman y te dices, tu puta madre, tu puta madre, ¿por qué te casaste con un güey que nada que ver con eso? ¿Por qué tu novio, tu historial de novios no se parece? Es puro pedo, mis hermanos. Es porque dijeron, hay un gran mercado de ñoños que no estamos explotando. Y dijeron, vamos sobre de ellos. Y el ñoño, por ser otaku, es aferrado. Y una vez que un otaku decide seguir a alguien, es para forever, güey. Lo agarras de senpai y hasta que se muera uno de los dos, güey. No hay más. En fin. Yo personalmente intenté clasificar a los otakus. Como otaku alfa, te digo el, no, el, el original. Pero también hay otakus de deportes. Sí, los hay. Es impresionante. A lo largo de mi vida he conocido gente que de repente te dice: ¿Cómo se llama el que metió el primer gol en el Azteca? Y dices, Ay, no, no, no sé, güey. Y te dicen: Sí, era un brasileño que jugaba en Pumas. Cabildo, Caviño, Caviño, algo así. O güeyes que te dicen la, la alineación completa de la América del 78, güey. Y dices, carnal, naciste en el 2000, ¿cómo sabes eso? Hay banda que es otaku para el deporte. No nada más fútbol. No. Por ejemplo, el señor Jesús Patatucci es un otaku de los 49 de San Francisco y te sabe por qué se llaman así quién ha sido su mejor lanzador su mejor pateador, su mejor ala que dices, ahora oh, hasta aviones me salieron estos pendejos se sabe todo sobre ese equipo es otaku no de, bueno, sí, del fútbol americano, no nada más de los 49 y por ejemplo mi compa Juca, es otaku de carros o Salomondri es otaku de carros saben un chingo de carros te pueden identificar un carro con el puro motor. ¿Cómo chingados le hacen? Yo no puedo distinguirte un bocho de un Jetta en la noche, güey. Lo conté en un monólogo. Hay gente que con los puros focos de un carro te dice hasta el año, güey. Porque al parecer cada cuantos años le cambian los, los, los faros. Es impresionante que hay otakus de música. De música en general. O de un solo género musical. Y quiero en este momento. Pasarle el micrófono a la producción de los Animaniacs y preguntarles de qué son otakus. ¿Quién primero, niños? No no tengo un tema que me guste tanto. ¿Sí suena en el micrófono? ¿Qué? Ay, perdóname, ¿de qué? Ah, de Disney, sí, cierto. Gracias, gracias. Otaku de Disney. Sí. ¿Pero te sabes datos históricos? Personajes, me sé las teorías conspirativas, me sé todo lo que. Okay. que ver, porque eh, me lo tuve que aprender más cuando fui animadora infantil, porque los niños se fijan en esos detalles. Ok. Y era muy. No sé, si me tocaba ser el personaje de Moana, tenía que saber todo por qué Moana llegó a tal, el nombre de la abuelita, el nombre del okay. y tal, tal, tal. Entonces, Pero ojo, eso lo hacías por trabajo. Uh -huh. ¿Lo sigues haciendo? Eh, sí, se me quedó la costumbre. Eso es ser otaku. <laughs> Cuando no hay ni siquiera la promesa de una remuneración, dime de qué te sirve, tú amigo, amiga, helicóptero Apache, saberte el año exacto que salió cierto disco de Maluma o cierta marca de zapatos. Hay, hay mujeres que son otakus de marcas de ropa que te, te saben todo sobre una marca. A ver, Roots, ¿tú de qué eres otaku? Justin, Justin Bieber. Wow. Vale, ¿no? Sí, sí, cualquier cosa. Es, a ver, no es bueno ni malo. ¿Sabes todo sobre Justin Bieber? Todo. Oh, no. ¿Cuánto le mide el pito a Justin Bieber? Mira, según a las nudes que se filtraron hace unos nueve años, yo creo que le mide como unos... No está tan... <risa> <risa> tan pitudo, la verdad es que le mide menos de 20, pero... ¡Ah, no, bueno! ¡Menos de 20! <laughs> menos de 20 más de 13. ¿Qué dijo? No, la tiene chiquita, unos 18 centímetros. <laughs> Toda producción, cerró los ojos. Pero me estoy basando en Nuts. Me estoy basando en Nuts, donde no sé si la tienen parado o no. No sabemos si es Team Sangre o. Tengo o, una sudadera o. que lo explica. Ok, tienes una sudadera que lo explica. Saúl Vázquez, ¿de qué eres, Otaku? Creo que temas como de, como de cine. De cine. Cuestión como de cómo se elabora. Tranquilo. En eso intenté. <risa> <risa> ¿Qué dijo este cabrón? Fue Rachel, espérame. Espérate, escucha. Qué hija de <laughs> Frankie Rivers. Ah, Frankie Rivers te dicen de cariño. Sabes sí, mucho de cine. Eso. Más como de la realización, me clavé mucho en eso, yo creo okay. que es lo más me clavado. ¿Y te sabes, por ejemplo, una película que te gusta mucho, sabes quién es el director de cámara, de fotografía, de luz? O sea, puedo sí como saber que eh, el director o quién o cómo se cómo pusieron las cámaras, okay. cómo se hizo tal efecto, cómo se hizo. Va, el... va, va. He conocido gente que es otaku de cámaras. Porque, a ver, hay fotógrafos, y esto me lo han dicho varios fotógrafos, que saben usar su cámara. Sí, o sea, que te toma años aprender a usar un modelo de cámara y, y sacarle jugo en todas sus funciones. Hay banda que sabe de cámaras que en su puta vida ha tenido en sus manos. Y te sabe todas las funciones que tiene y qué novedades y qué ventajas y desventajas. Dios los bendiga porque nos han servido de guía. Señor Derek Villa, ¿de qué eso te usted? La verdad no sé, nunca, nunca, nunca me he hecho esa pregunta. Pero si es como. ¿Cuál es el tema del que más disfrutas hablar? por No, no. Porno. no, no sé, ese ya no. No, ya no. Pero... no. porque la gente lo ve mal. Es, como si, es, que, es que está mal visto, es como si se la jale en un avión. Ok, o sea, es, es como jalárselo en un avión Sí, está mal visto Y es ilegal, o sea Ah, bueno, sí <risa> <risa> Y sí, pues por eso ya no puedo volar en Aeroméxico <laughs> Por eso Derek no va a girar <laughs> de puta! Señor Flores Me interesa de sobremanera Creo saber Pero voy a dejar que usted conteste Tengo problemas porque... Me gusta mucho el audio, la historia. Ok. Y la tecnología. Tengo broncas. Que de hecho, el señor Rueste Flores me vendió un aparato reproductor de audio. ¿Cómo se llama? Es un gramófono. Es el primer tocadiscos, pero en forma de tubos. Sí. Es un Edison de 1900. No siento, 1800 y algo. El vato lo compró, lo restauró. ¡Joder puta. Ya tengo otro. Ah, ahorita hablamos, acabando el programa. Y, te, y, te, y tengo un alemán de 1921 muy bueno también. Un alemán. Sí. Congelado o qué. Y el primero que fueron, ¿te acuerdas los discos de, de fierro? No, eso no los conozco. Pues son como las cajas musicales pero en forma de disco. ¿En esos es otakus, señor Rubén Flores? Sí, Simón. Ahora ahí les va. Todos somos otakus. Dice, yo soy otakus de chelas. Dice Fabis. no. Sí hay. Si sí, hay como sommeliers de cerveza que, 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 que te califican las cervezas artesanales, que de artesanal no tiene nada, perdónenme, no son artistas, chinguen a su madre. Eres un güey en, en tu garaje haciendo chévere con una madre que compraste en Costco. O sea, no nos engañemos. Sí, Bueno, ahí te va. Hace muchos años vi una discusión en un foro del cual soy miembro desde hace años. En el que se hablaba quién ganaría una pelea entre Goku y Superman. Y esto es algo que estigmatiza mucho a los ñoños de superhéroes, al otaku de superhéroes. Porque la gente que no le gusta eso, vamos a poner el mundo dividido entre otakus y fifas, para que me entiendas. El güey deportista, deport o sea, no que lo practique, que sabe de deportes. Sí, sí, sí te dice güey los niños también pendejos se ponen a pelear quién gana entre Superman y Goku es estúpido ni existen y luego hay un otaku traidor que siempre sacan en la misma respuesta realmente gana el que escoja el güey que dibuja o que escribe la historia sí puñetas pero Superman y Goku son de universos distintos no los escribe un mismo güey entonces ahí hay espacio para la, el debate del hipotético caso que se enfrentaran. Me encontré una más nueva, mis hermanos. Casi todos están de acuerdo en que si se enfrenta a la versión más fuerte de Superman, que es Superman Prime, contra Goku en su fase de ultra instinto, gana Superman. Y hay quienes dicen, depende, a distancia gana Goku. Por el Kamehameha y todos los poderes. Y Superman nada más tiene sus rayitos pedorros de los ojos. ¿Va? Sí. Pero hay quien dice... No, porque Goku en Ultra Instinto no tiene pelea de lejos. No, es que no sé qué. Y empieza la discusión. Ojo con esto que me encontré. Hubo un vato. Porque dije... ¿Alguien ha intentado calcular el poder de estos güeyes? O sea, hay manera de calcularlo porque... Hay un chingo de cómics... De los cuales puedes sacar... Más o menos qué fuerza tiene cada uno. Ojo... Para empezar, hay que ver el golpe más fuerte registrado por un ser humano normal, que no es un ser humano normal, es Francis ganó un peleador que en el 2017, usando un Power Cube, registró 129.61 unidades. Tú dirás, ¿cuánto es eso? Un güey en Reddit, saludo a los hermanos, hizo un análisis. El vato se llama My Balls Was Hot. Es un gran nombre. El vato hace cinco años. Como este güey es una riata en matemáticas, se puso a calcular cuánto es en caballos de fuerza el poder de un golpe de este peleador Francis. Y el resultado que el vato explicó, no les quiero dar los números porque a Chile ni entendí. 96 caballos de fuerza, o como él dijo, el equivalente a que un automóvil Ford Escort te atropelle a máxima velocidad. Esa fuerza genera ese peleador Francis Ngannou. Que no es un güey normal. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo que cualquier arte marcialista, boxeador, no podemos llamarlo persona normal? Son máquinas de matar esos güeyes. O sea, son animales, son bestias. No podemos ofenderlos diciéndoles personas. Bueno, en Dragon Ball, estoy haciendo investigación mía. <laughs> Hay un peleador que se llama Mr. Satán. Que a pesar de ser considerado débil, comparado con los otros guerreros. Es capaz de mover cuatro autobuses y romper tres guías telefónicas juntas. ¿Ok? Estamos de acuerdo que se ve más poderoso que Francis Ngannou. Pero su nivel de pelea es menor que el de Taupai Pai. Que de acuerdo con el manga, su poder máximo fue de 150. El humano más fuerte en el universo de Dragon Ball es Krillin. Con un, pelea, un poder de pelea de 510,000. ...de acuerdo con el manga... ...y de acuerdo con los cómics... ...un golpe de Superman... ...genera 190 mil billones de Jules... ...que convertidos a caballos de fuerza... ...me la aventé yo, fue una jueva... ...aproximadamente sería... Anda, madre, espérame... Una, una. ...254 billones 794 mil 197 millones 23 mil 50 bla bla bla... ...o sea, más de 250 veces más fuerte... Más de 250 millones de veces, perdón. Más fuerte que un humano normal. Ahí voy. El número más alto que tiene la fuerza de Goku oficialmente hablando, o sea, en el manga, es un poder de 150 millones. Con estos datos, podemos decir que Superman Prime es más fuerte que Goku. Así discuten los ñoños. De manera objetiva. Se acuerdan del episodio que hicimos en todo aburrido del mejor futbolista del mundo. Es fecha que no se ponen de acuerdo y los Fifas que dicen que el ñoño es pendejo por comparar a Goku con Superman comparan a Messi con Pelé. Güeyes que crecieron en épocas distintas, en condiciones distintas, en países distintos, en situaciones distintas y sin ningún número. Ahora yo digo mis hermanos. ...que nos parecemos más de lo que ustedes creen... ...chécate esto, investigación que me aventé yo... ...si pudiéramos... ...catalogar todos los aspectos negativos... ...de un ñoño, otaku, nerdo... ...como lo quieras llamar... ...pregúntale a cualquier... ...deportista, amante de la música... ...de los espectáculos, etcétera, etcétera... ...que te describa a un otaku... ...y son puras connotaciones negativas... ...te va a decir... Se la pasan hablando de anime, manga y ciencia ficción y no hablan de otra cosa. Dos, huelen raro. Tres, se disfrazan de su héroe favorito, güey. Y van a convenciones y se ven bien ridículos porque su cuerpo nada que ver con el del héroe del que se están disfrazando. Número cuatro, cuando juegan, realmente creen que son el héroe. Y hasta dicen, soy Batman. O corren como Naruto con los brazos hacia atrás. No estoy inventando. Estas son cosas que dice la gente normal sobre los otakus. Y número cinco, son malos para socializar y les cuesta trabajo tener relación de pareja. No me pueden negar que esa es toda, toda la connotación negativa. ¿Ok? Sigo. Dice Guys Carroni: no hay conversión de Joule a horsepower. Carnal, yo encontré una página de internet que dice que estás equivocado. No la hice yo. No, la, la página esta te convierte cualquier medida a cualquier otra y me puso ese resultado. ¡Conchitumeli! Beto sabe, te voy a creer porque yo en física, cero. Pero por eso usé una página, ¿ok? Bueno, analicemos a un otaku en deportes, ¿va? No es ñoño, no va a convenciones. No se disfraza de Batman, no corre como Naruto. ¿Ok? Pero acuérdate que dijimos, solo hablan de eso, huelen raro, no saben socializar, se creen su héroe y se visten como él. Vamos a analizar a los deportistas. Se la pasan hablando de su chingado equipo. Y no hay manera de convencerlo de que hay equipos mejores. Hay gente que tiene los huevos de decir... No sé, Chivas, América, hombre por hombre, le puede ganar al Real Madrid. Dices tú, ¿en qué puto universo? Hay gente que te lo dice, pero en serio, güey. Chécate los comentaristas de deportes y se avientan unas que dices, este güey está bromeando. Hay comentaristas de deportes capaces de insultar a todo un país solo para decir que su equipo es mejor, ¿ok? Y son capaces, mis hermanos, de agarrarse a golpes con la porra del otro club. ¿Cuándo putas has visto dos ñoños darse de golpes porque Batman le gana a Scooby-Doo? No, la discusión de ñoños es objetiva. Nos sentamos y a ver, cabrón Yo digo que gana este por esto, por esto y por esto Y el otro, pues yo te debato con esto y esto y esto Mientras los otros dos idiotas Se están agarrando a golpes Y quitándose la vida Por güeyes que en su puta vida los hacen Mi héroe no existe Pero tú, no existes para tu héroe oh. Uh. Oh. Uh. Oh. Uh. Oh. Esto es freestyle, hijo de puta Pum. <laughs> Barras, <perra. risa> Ahí te va cuando los otakus de deportes hablan, se ponen a hablar cuando hay mercado de transferencias, güey. Y te lo cuentan con una pasión, güey. Su plática es de especular y decir: es que si podemos vender a fulano y comprar, como si ellos cooperaran para la venta y traspaso de jugadores. Sigo. Huelen feo. Sí, señor. Si no me crees, ve a un estadio de fútbol o ve a un bar de deportes y dime si no te quema la nariz la mezcla de sudor, alcohol y orina. Porque, a ver, yo soy anósmico, pero en mis veintes olía y trabajé en bares. Y Dios sabe, qué hijo de puta, qué feo huele cuando se junta a la gente a ver deportes. Huele a culo, señores. Huele a culo de gordo que corrió. Mezclado con orina y alcohol. Huele a ojete. ¿Ok? Entonces no digan que el otaku huele feo. Ustedes también, cabrón. Ok. <laughs> Sigo. Los deportistas también se disfrazan como su héroe favorito. Yo no traigo una playera de Batman que dice escamilla. Pero esos güeyes... Van a la escuela. Cabrón, he, ido, he visto gente en bares. Perdóneme, pero en mis tiempos en un bar te decían, no puedes pasar, estás vestido de la chingada. Y dime que no. En un bar te puedes encontrar playeras de tigres o de rayados y hasta te dicen, güey, costó tres mil pesos y te ves de la mierda, hermano. ¿Cómo te atreves a venir a mi boda con la playera de los rayados? Y te dice, güey, la original, edición especial. Pues sí, güey, te, te timaron, güey. Sí, pa, por esa lana te comprabas un traje de puta madre para venir a la boda. ¿Ok? Ojo, traen el apellido de su héroe en la espalda. Y me perdonan, pero muy pocas veces el cuerpo de un fanático de los deportes es el cuerpo de un atleta. Muy pocas veces. Si bien yo me veo de la chingada vestido de Batman porque Batman no es gordo, Messi tampoco está marrano. Ni Cristiano Ronaldo, ni tu héroe futbolista, ¿ok? <laughs> ni ni Chaco Pérez, ni Jordan, ni la chingada. Ojo, cuando juegan se creen su héroe. Yo me acuerdo en los noventas, gente jugando básquetbol con la lengua de fuera. Porque así le hacía a Jordan. Jordan jugaba así. Y yo decía, a este imbécil, donde alguien le cierre el hocico. Ya sea de un codazo, de un balonazo, le va a hacer cenar la lengua y va a estar fueviedad, ¿no? <laughs> y no me pueden negar que hubo una temporada que había el meme de aventar algo a la basura y gritar, Kobe. No lo pueden negar. Y no me pueden negar que chingo de gente. No ni los niños pueden hacer lo que quieran. Los niños son libres. Pero he visto adultos en canchas de partidos llaneros. Meter un gol, salir corriendo y hacerle. ¡Siu! Y también son malos para socializar. O sea, creen que son buenos porque se juntan con mucha gente, pero también hay amistades falsas. Y no me pueden negar que hay mucho fanático de los deportes que cuando pierde su equipo, ya pedo le pega a su vieja. Y eso es ser malísimo para socializar y en relaciones de pareja. Y dime cuándo, en la historia de la ñoñería y los otakus, dime cuándo un otaku volvió a su casa y le dijo a su esposa: ¡Mataron a Freezer! ¡Pah! ¡Nunca! ¡Punto para los otakus! <laughs> Pasa lo mismo con los otakus de cantantes o de grupos musicales. Son incapaces de aceptar que existan otros géneros musicales. A ver, yo soy muy fan del rock, pero de repente hay fans del rock que me caen gordos. De repente, banda que te dice yo solo escucho rock, lo demás es una mierda. Se dejó de hacer música buena en el 96, güey, cállate la cinco, güey. O sea, uh -huh. se sigue haciendo música buena todos los años. búscala. A lo mejor no va a estar en el top de YouTube o Spotify, pero sigue habiendo buena música. Nada más es de buscarle. Están los otakus de cine que son súper nefastos, güey. Que no les puedes decir va a ser la nueva película de Avengers porque te dicen no, oh, es una mierda, Avengers eso no es cine, no. No. Y esos güeyes tienen su Comicón. Se llama los Premios Oscar. Y está el. Y, y cada que hay premios Oscar, ¿cómo es posible que no haya ganado In Your Back, My Salvation? Y, y te opinan en Twitter con unos huevos y con la pasión de un otaku defendiendo a Tanjiro o a cualquier héroe que tenga. Que yo sigo pensando que Inosuke debería ganarlo a Tanjiro, pero esa es mi muy humilde opinión. Salud. Y hay otro ñoño de cine que es más nefasto todavía. El güey que no ve los Óscares, porque se le hace cine de mierda. Y te dice, güey, tienes que ver esta película que se hicieron. Es una compañía de Uzbekistán que está desaparecida. La película es sobre una mujer afroamericana que vive en Suecia y se casó con un yugoslavo. O sea, asco. ¿O que te dicen, está mejor una película nigeriana que era una mujer sordomuda que quiere ser locutora de radio. Una mamada así, güey. Sí. Conclusión, señores. Todos tenemos algo de otaku. Todos. Y si van a ser otakus, tienen que respetar la regla de oro. La regla de oro es que a ti te guste no lo hace bueno. Y si no te gusta, no lo hace malo. Dijera mi abuelo en paz, descanse. Cada quien hace de su culo lo que se le pega la gana. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Les puede servir... Esto ya es fuera de desmadre. ¿eh? Ya dejamos a un lado la comedia y lo digo muy en serio. Yo contaba en el show, Gaby, quitamos ese pedazo porque se hacía muy largo y era medio paja que nunca he sabido hablar con mujeres y con Gaby tuve que actuar. Pero les voy a decir algo. Con Gaby tuve la fortuna de que ella es una persona muy espiritual y estábamos en un coro de iglesia. Entonces yo sabía que hablar de ese tema le iba a interesar. Gaby estudiaba psicología, que es una pues una rama, un área que a mí siempre me ha llamado la atención y me apasiona y he leído al respecto. Y les voy a dar un consejo que vale oro. Si eres como yo, que te cuesta trabajo hablar con gente, haz que ellos hablen. Todos somos otakus. Investiga en qué son otakus. Y pregúntales sobre eso. Porque hay algo que nos une a todos los otakus. Nos mama hablar de nuestras pasiones. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Es una sensación muy linda cuando la persona que amas te está contando algo que le interesa mucho. Pon atención y vas a ver cómo sus ojos se abren más y su cara está sonriente y te habla con una pasión que, si le pones atención, es muy probable que termines ganándote su corazón. Jala tanto para hombres como para mujeres. No lo podía creer y platicaba ayer precisamente con Gaby por un TikTok que vi que me voló la cabeza. Que es una muchacha que decía que si los hombres quieren que la mujer se interese en el fútbol, se lo vendan como chisme. En vez de poner a tu morra a ver un partido a lo puro pendejo, primero platícale el contexto de los jugadores. Primero cuéntale estos dos equipos que se van a enfrentar se odian porque hace muchos años se agarraron a madrazos y el centro delantero del equipo A antes jugaba en el equipo B entonces se va a enfrentar a sus excompañeros y puede ser que tuviese ah oh, no mames le contesto a Gaby y me dice te acuerdas cuando vimos las primeras batallas que vio Gaby me dijo, "¿Te acuerdas cómo me la vendiste?" Dije, "No me acuerdo." Y es cierto, mis hermanos. A Gaby le gusta ver batallas de freestyle, pero las primeras batallas que le puse fue la God Level 3 versus 3 que se realizó en Perú. Y la primera batalla que le puse fue España versus Perú. Yo soy Team Perú. Y esa batalla, mis hermanos, era especial y se lo conté así a Gaby. Le dije, los españoles son los mejores actualmente y es un equipazo el que traen. Traen a Chuti y Escone, no mames. Le dije, estos güeyes son los top en su liga. Y los peruanos no tienen liga. Son güeyes que compiten en otras competencias. Son, son David contra Goliath y se enfrentaron en México y le ganó Perú a España. Y se vuelven a enfrentar en Chile. Y le vuelve a ganar Perú a España. Y esta batalla de hoy se van a volver a ver las caras Perú y España. Y si Perú gana, es campeón mundial. Y Gaby dijo: ¡A ¡Ah, chingada! Suena interesante. Y cuando vimos la batalla, celebramos los dos que ganó Perú. Así se le vende a alguien tu otakutes. Como si fuera un chisme. Como si fuera. Una historia que merece ser contada. Interésense, mis hermanos, en lo que hace Otaku a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Y pon atención al brillo en los ojos cuando te cuenta lo que le apasiona. Emocionate con él, con ella. Que no te dé hueva, es un momento mágico. Pero ahí se las dejo. Si lo quieren hacer o no, es muy su pedo. En fin, este fin de semana nos vemos. En El Paso, Texas, y después en la Ledo, Texas, mañana me entregan la visa, primeramente Dios, así que nos vemos el fin de semana. Nos quedan cuatro episodios para el final de temporada, o tres episodios, no me acuerdo. Creo que quedan tres episodios de todo aburrido para que acabe la temporada. Y después inicia desde el cerro de la silla. Mis hermanos, para el final de temporada les tengo una. Que me mamé. Me mamé. Está mal que yo lo diga. Está muy mal, habla mal de mi ego. Pero me mamé. Me pasé de chorizo. Me aventé la del negro de WhatsApp. No digo más. Gracias a mi maravilloso equipo de producción, los Animaniacs, Jesús Patatucci, Rachel Acosta, Yami Roots, Saúl Vázquez, Derek Villa y Rubestel Flores. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Pórtense muy bien, yo soy Franco Escamilla. Esto fue Estoy Aburrido.